Hola, compadres pescadores. Hoy día, líder francés. Configuración, diseño y fabricación de líderes franceses. Líder francés pegado, vamos a hacer hoy día. Bueno, para esto, vamos a necesitar esta mesa, que es en realidad es mi mesa de atado, ¿sí? Que yo la he reformado, que es la tabla de atado, en donde he puesto estos corchos, que son corchos naturales, pero se puede ocupar corchos artificiales sin ningún problema. De hecho, diría que son más estables los corchos artificiales. Este corcho está partido por la mitad y pegado sobre la madera, ¿sí? De un lado y del otro. Y le hago unos cortes, hacemos unos cortes, ¿sí? De un lado y del otro, para llegar aproximadamente a 2/3. Cortamos aproximadamente 2/3 de la altura esta del corcho. Cortamos de este lado y cortamos, hacemos un tajo del lado contrario, ¿sí? Que es el que va a contener la otra parte del nylon. Van a ver. Y voy a hacer varios tajos. Voy a hacer dos por corcho, ¿sí? Que en realidad ya están hechos, porque ya lo he ocupado esto. Una de las cosas que necesitamos es este adhesivo para línea de pesca, ¿sí? Que se compra fundamentalmente en las casas de pesca, ¿no? Nosotros antiguamente usábamos ácido fénico que diluíamos con nylon y lo rebajábamos un poco con cera abeja. Lo usábamos para pegar las líneas a los líderes y le llamamos la unión handle, porque básicamente es lo mismo, es ácido fénico. Pero hay que tener el cuidado de que cuando uno compra este ácido, hay que rebajarlo. Normalmente hay que rebajarlo o al menos probarlo. ¿Cómo se prueba? Se toma uno o varios pedacitos de nylon del más fino que nosotros vayamos a pegar. Si vamos a pegar un nylon hasta el 0,20, cortamos pedacitos de 0,20, los metemos acá, esperamos 24 horas, vamos corroborando a la hora a ver si lo disolvió, si lo disolvió bien, vamos agregando, ¿sí? Pero cuando en las primeras 24 horas, o 12 horas, pongámosle, o 12 horas, démosle la mitad, eso según la temperatura que tengamos de ambiente. Cuando no terminó de disolverlo totalmente, el ácido este ya está preparado, está listo para pegar nuestras líneas. ¿Por qué? Porque si no lo va a quemar. Lo vamos a quemar y va a perder la fortaleza, esa unión que vamos a hacer. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros acá, del video anterior, teníamos un nylon que iba desde el 0,45 hasta el 0,56. ¿Sí? Y lo tenía unido con un loop-to-loop a un líder cónico, a otro líder cónico común, ¿sí? De 9 pies, lo más estándar que tenemos, que llegaba a un 4X. Pero para evitar este nudo que tengo acá, porque lo puedo estar metiendo permanentemente en la puntera de la caña, lo que voy a hacer es adherirlo, ¿sí? Pero no solo adherirlo, al final del video les voy a mostrar un detalle que hay que tener en cuenta para cuando hacemos líderes franceses y pescamos con mosca. Hay un detalle muy importante en cuanto al traslado de potencias acá, en esta unión. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es unir estos dos líderes, este líder francés, que es para seca, y este líder común, ¿sí? Que va a ser la terminación de este líder francés que terminaba en un diámetro muy grande. También podemos ocupar un nylon sin ningún problema de 0,45 recto,
¿sí? Que tenga baja memoria. A mí me gustó este porque realmente tiene poca memoria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos uno de ellos. Esto no es tan complicado. Lo vamos a meter por el tajito que hicimos. Metemos de un lado y del otro. Tiro acá para que no tenga tanto sobrante, porque todo esto luego se pierde. Uno va para un lado y el otro obviamente va para el lado opuesto, o sea, disminuye para allá y aumenta para allá el diámetro. Y voy a empatar uno contra el otro. Bien, uno queda por arriba y el otro queda por abajo. Esa es una posibilidad, uno por arriba y uno por abajo. O la otra cosa que podemos hacer es darlo vuelta. El que viene por arriba allá, lo ponemos por abajo de este lado. Y ahí están más o menos empatados. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar este ácido, ¿sí? Y vamos a poner una gotita entre medio de los dos. Lo más importante es entre medio de los dos. Yo lo he puesto acá en el medio para que ustedes lo vean bien, sí, pero podría haberlo hecho de este lado para perder la menor cantidad de líder francés, o de este lado para perder la menor cantidad de líder de terminación. Y voy a pegar, fíjense ustedes el detalle, 1,5 centímetros, más o menos 2 centímetros como mucho, que esta parte es una parte que se va a engrosar al doble. Por lo tanto, la potencia que yo tenga que venga trayendo por esta parte del nylon, cuando llegue al nudo va a ser va a endurecer. Al estar endurecida esa parte, no va a flexionar con la misma fuerza que flexiona esta parte, entonces no va a transmitir la potencia de la misma forma. Digamos que va a perder mucha potencia para poder dar vuelta esa parte que queda recta. Entonces, y acá tenemos otra opción. Acá voy a tomar un nylon, que es un nylon del 0.50 de baja memoria. Fíjense este detalle, ¿sí? Esa memoria que tiene ahí, cuando tiramos, fíjense cómo desaparece la memoria prácticamente. Se endereza. Esto es 0.50, como habíamos dicho. Ya está, ya lo tengo medido. Y acá tengo un líder. Este es un líder de 7 pies y medio, 4X. ¿Sí? Voy a corroborar si es 4X. ¿Sí? Y tiene la parte gruesa. La parte gruesa mide exactamente 0.50. Y termina en, dicen 4X. Vamos a corroborarlo. Y termina en 0.18. O sea que sí, es 4X. Es un 4X. Bien, la otra opción es con este nylon, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, esta es una pinza que es totalmente plana acá, fíjense que no es dentada, ¿sí?
y más o menos en la mitad, yo lo que voy a hacer es aplastar. Esto ya está más o menos aplastado. Y fíjense cómo queda aplastado, para poder pegar uno contra el otro, pero con ese aplastamiento. Vamos a la parte de el líder, y como ya es un líder que es bastante corto, la parte que voy a aplastar la voy a aplastar bastante cerca para no desperdiciar nada de líder. Sí, lo voy a aplastar acá. Y aplasto el centímetro y medio que voy a ocupar para la unión. Ok. Y esto tiene que venir acá. Y tengo que hacer coincidir, obviamente, esas aplastaduras que tengo ahí. Y hacemos exactamente lo mismo. Y después vamos a probarlo. Uno y el otro. Lo que logramos con este laminado son tres mejoras sustanciales. La primera, aumenta la sección de contacto entre las dos partes que vamos a pegar. Segundo, se disminuye la sección del escalón entre una línea, entre un nylon y el otro, de forma que es más suave su transición. Y tercero, y lo más importante, la transmisión de potencia entre un nylon y el otro es mucho más efectiva, ya que logramos flexionar con menor potencia la sección que está aplanada. Bien, yo creo que ya ha pasado un tiempo prudencial. Ya tenemos los tres, las tres uniones. Vamos a ver cómo van. Vamos a probar. Bien, parece que está. Ahora les voy a enseñar cómo hago para terminar, para cortar esto. Bien, la idea es este chicote, este chicotito que queda acá y este chicotito que quedan acá, yo los tengo que cortar. Entonces lo afirmo acá en la mesa. Lo firmo acá en la mesa y lo que voy a hacer es hacer un corte cruzado, bien cruzado, con respecto a al pegamento. Soporto ahí y corto. Cosa que quede un corte en chamfle. De la misma forma del otro lado. Fíjense el tema de la transmisión de potencia con ese aplastado que hemos hecho. Transmite bien la potencia. Bien, repasemos conceptos. El primer líder que está arriba, que es un líder que está confeccionado para pesca de ninfas. Este líder tiene las siguientes características. Tiene un bat corto, pues un bat corto, una progresión muy larga para llegar a una sección muy fina.
La idea es tener muy poca masa desde la punta de la caña hasta el contacto con el agua, y posteriormente la parte del aparejo que tiene una sección más fina que el líder francés. Entre líder y el aparejo se puede poner un sighter, un indicador de pique de colores importantes. La configuración de abajo está ideada para pescar con moscas secas, ya que necesitamos llegar con mucha velocidad y potencia para poder arrastrar una mosca seca que tiene una resistencia en el viento, en el aire, muy importante. Entonces, tenemos un bat, una progresión muy larga con buena masa, y posteriormente la parte del líder final o el tippet compuesto. Repasemos conceptos. La masa, cuando pesquemos con moscas que tienen una gran resistencia a vencer el aire, necesitamos una cantidad de masa importante para poder mover todo ese sistema. En contraposición, cuando comienza la deriva, la panza o la comba que se genera arrastrará la mosca, produciendo un drag. Por ese motivo, cuando ninfeamos, tratamos de evitar esa masa en el aire para evitar el drag de comba. Pescando en superficie, nos permitimos posar línea en el agua para evitar ese drag de comba. Por otro lado, un mayor diámetro del nylon o de la parte del bat va a generar un alto rozamiento en los pasahilos, entonces va a ser muy difícil poder proyectar línea, poder hacerla correr por los pasahilos. Lógicamente, mayor diámetro ayuda al confort y a la manipulación de la línea. Por último, la ausencia de nudos que atraviesen o corran por los pasahilos es una ventaja importante en este tipo de configuración. Ventaja importantísima del líder francés es su presentación súper delicada en la superficie del agua y mejores derivas subacuáticas.